Entiendo que el noviazgo es alguien que te quiere, es una relación en una mujer y un hombre que se quieren y es un tema de noviazgo. Muy bien, ¿y tú, Valentina? Yo entiendo que es que se juntan y se aman mucho. Ya. Son dos personas que se quieren. O sea, ¿qué es para mí? Eso. Sí. Tener sexo. Sería divertido porque pueden salir al cine. Yo pienso que es cuando ya se casan y tienen hijos. Okay. Yo creo que se quieren y estén casi todo el tiempo de mientras son novios juntos. Que van al cine, están juntos, se abrazan. El hombre. Porque las niñas tienen más pena. Yo, el hombre. ¿Y por qué creen eso, César? Pues porque el hombre es como que el que se atreve a pedirle a alguien que sea su novio. Y yo creo que el hombre es más masculino que el novio para pedirle más. El hombre, porque pues así debe de ser, así salen las caricaturas. Salí con un rico. Un rico. Que no se separen, que se queden juntos toda su vida. Que vayan a todos lados juntos. Que no se peleen. Yo me lo imagino en una cena romántica, los dos. Yo me imagino que nosotros nos vamos a querer y vamos a pasar el noviazgo juntos. Porque ven que tienen muchas diferencias, porque se pelean mucho y se gritan. Porque como que ya no se agradan y pues se divorcian. Yo creo que porque se pelean y se empiezan con una pelea pequeña y prosigue por, no sé, horas y horas y se enojan y se separan. Porque no se vieron. Porque se vieron con otros niños. No los fueron a visitar por unas 2 semanas. Pues depende si es tolerante o no es tolerante. Porque para tener novio o novia tienes que ser muy tolerante con la otra persona. Y yo digo que es mejor ser feliz con un novio. Es que no sé, las dos pueden ser. Porque cuando tienes novio, pues tienes amor. Y cuando estás soltera, puedes hacer lo que tú quieras. Alguien que tiene novio. ¿Por qué? Porque están felices y los otros no pueden estar felices porque a veces están solos todo el tiempo. A mí se me hace que es lo mismo, porque uno está trabajando en la casa y en la otra están trabajando los dos, pero en diferentes lugares. ¿Y quién por lo general trabaja en la casa? La mamá. ¿Y por qué crees que sea así? Porque las mamás cocinan y cuidan más a los hijos. Yo creo que en la que los dos trabajan, porque si no el trabajo sería muy pesado para la otra persona. Yo digo que el de los dos trabajan porque si no, uno no se va a poder ver al otro. Y así cuando lleguen los dos, ya se van a poder ver los dos. ¿El hombre? Porque tiene que ser caballeroso. El novio. ¿Por qué el novio? Porque él tiene más dinero y él trabaja. Yo digo que es el hombre. ¿Por qué el hombre, Valentina? Porque el hombre es más masculino y pues... Yo creo que es el hombre porque generalmente el hombre es el que invita a la otra persona al cine. Yo digo que es el hombre. ¿El hombre? Porque el hombre es como si fuera la otra pareja del otro. Y pues la mujer no va a poder porque no pisa la puerta. Yo digo que el hombre porque el hombre siempre...
siempre es el más caballeroso y siempre lo refuerza. ¿El hombre? El hombre. ¿El hombre? ¿Por qué? No sé. Nada más he visto películas. Yo sería Barbie y el cascanueces porque, es una pareja que se une y que se divorcia. Yo sería cualquier tipo de superhéroe porque siempre se queda con la chica. La Bella y la Bestia, porque la bestia está fea y después se le hace bonito a la princesa. La de Mickey Mouse. Ok, ¿y por qué? Porque son felices.